still. And I'll be gone, gone tonight. Fire beneath my feet is burning bright. The way that I've been holding on so tight, with nothing in between. To keep her warm and time is frozen. The story of my life, I give her all. I spend her love until she's broken. Hiciste una carne asada para convivir con tus amigos, los llamaste y te confirmaron. Al final no llegaron. ¿No te hubiera gustado saberlo antes? Si vas a salir con tu crush, te bañaste, te pusiste muy guapo, te peinaste y tu crush no va a venir, ¿no te hubiera gustado saberlo antes? Te sacaste un 5 en el examen y reprobaste. ¿No es mejor saberlo de golpe? Lo que afecte tu vida siempre, aunque sea una noticia que no esperabas, es mejor saberlo. Hazte la prueba de VIH. Es gratis, confidencial y permite que controles la situación a tiempo. El VIH no mata. ¿Tu miedo a la prueba? Sí. Lo único mortal del VIH es no saber que lo tienes. Elige saber. Elige saber. Infórmate en www.generacionviva.org. Bueno, y antes de terminar la edición del día de hoy, te recuerdo nuestras redes sociales, que es www.friradio.com.mx, nuestra página de Twitter, que es @friradioMexico, no es cierto, @friradioMX. También te recuerdo nuestra página de Facebook como friradioMexico. Nos puedes escuchar en vivo o grabado por las plataformas digitales de iVoox, los podcasts de iTunes o iHeart, ¿no? Y también nos puedes seguir por Instagram. Alguien del WhatsApp me pregunta que qué puede hacer para confesarle a alguien que es VIH y no huya de su vida. Pues analizando la pregunta antes de entrar al aire, les puedo lo que yo, mi mente loca que tengo, la trabajó y la maquiló, es de que realmente si él es una persona y se entiende como persona, debe de quitarse prejuicios del qué dirán, de lo que pensará la gente, de lo el estigma que existe. Primero él se tiene que quitar el miedo de andar contigo. Si él te ama, te valora como persona y realmente le importas como el ser humano por el cual sintió la atracción por ti, ahora sí que tener VIH, con el perdón de la palabra,
vale madres, porque creo que aquí la persona en cuestión es la que se valora, ¿no? Y si él es una persona de mente abierta, que sin tapujos, que él, ahora sí, que no tiene prejuicio alguno, pues realmente te aceptará y se quedará contigo. Yo lo único que te puedo decir, que si se alejan de tu vida, pues existen más opciones. No vas a ganar nada con llorar por él, ni por sufrir por él, ni por menos dañarte o quererte quitar la vida por él, ¿no? Al final de cuentas, él es un ser humano que ríe, ama, sufre, vive, llora, se enoja, es feliz, tiene sus momentos de tristeza, pero recordemos que como pacientes VIH, lo más importante eres tú como persona, porque aunque te tomes todo el medicamento del mundo, si tu estado anímico es deplorable, pues recordemos que nunca te va a ser la medicación efectiva. La medicación siempre va a estar en contra tuya. Y para un mejor resultado es quererte, apapacharte, preocúpate por ti, primero tú, después y hasta el último tú. Porque tú eres una persona que si quieres vivir N cantidad de años, pues tú eres la parte importante y el motor de tu vida. Es lo único que yo te puedo decir y dar consejos. Yo lo aplico en mi vida y con mi galán desde un principio dijimos, si el momento que tú me dejes de querer, de amar, dímelo al momento. No dejes avanzar el engaño. Y hay que pararlo y frenarlo en el momento adecuado. Somos personas adultas que entendemos razones y entendemos que hablar de hombre a hombre, pues nos va a hacer fuertes y entender las cosas rápidas. Es lo que yo te puedo decir. Dice, a ver, Moy. Comentarle a una persona de tu condición y esa persona patitas para que las quiere. Exactamente lo que les digo. Al final de cuentas, la persona que te entiende, la persona que te respeta, la persona que te valora, la persona que te ama, la persona que te quiere, que siente algo por ti y que realmente importa más el corazón que todo lo que haya externo en ti, creo que es la persona que vale la pena. Como dicen, no busques la persona que ¿cómo era? Que haga, ay, no me creo. Si es que da a entender que hay que buscar a la persona que haga mágicos y únicos nuestros días. A final de cuentas, ¿no? Va a ser la persona con quien vamos a estar unos días, unos meses, unos años, hasta ahora sí, que hasta que la vida y la muerte nos separe. Dice este Moy, ay amigo, exactamente. Para eso es la vida, como dije al principio del programa, la vida se hizo para vivirla, no para quejarse, no para sufrirla y no para menos estarnos muriendo de amor por alguien que de plano no nos quiere. Recordemos que los zapatos ni a fuerzas entran, ¿no? Las cosas como son. Y pues bueno, esto fue mi diario de vida. Gracias por estar en una emisión más el día de hoy, martes 16 de enero. Gracias a todos aquellos que me felicitaron el día de mi cumple, que fue el domingo. Y pues también gracias a todos aquellos que me dieron likes en todas las redes sociales donde estuve enseñando carnes. Y gracias porque creo que es la primera vez que consigo muchos likes por aquí, por allá, en todas las aplicaciones que estoy. Y pues gracias, sinceramente. También es que les recuerdo que gracias por sus solicitudes de Face, pero realmente primero las analizo, porque ya cuando tú les dices que tienes pareja, pues ¡puf! O sea, ya no se vuelven a aparecer. Entonces prefiero decir que entiendan que tengo pareja y pues que qué chido que me manden su solicitud, pero yo no busco alguien más, no busco cariño y tampoco me gusta estarlo regalando, porque al final de cuentas, gracias por venir el domingo a la casa, mi vida, gracias por estar aquí y gracias por cuidarme como me cuidas. Te amo mucho, te respeto y te valoro mucho. Bueno, esto fue todo mi diario de vida. Te espero la próxima semana con una emisión más de
Vintage. Esto es todo. Descansa, tápate bien, porque las enfermedades respiratorias están a la orden del día. Y quien no está enfermo, no está out de la moda. Esto es Vintage, mi diario de vida. Vintage, agradecen tu permanencia. Los esperamos el próximo martes a las 10 de la noche. Solo aquí en Fry Radio, la radio diversa. A partir de este instante, Pride Radio cierra su transmisión agradeciendo tu permanencia. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Pride Radio, la radio diversa.